Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando los franciscanos el segundo día de nuestro capítulo intermedio y hoy con mucho gozo y mucha alegría pues hemos continuado con la realización y la escucha atenta de los informes de los diferentes secretariados y de las diferentes áreas que tenemos en nuestra provincia. Y con agrado hemos escuchado cómo durante este trienio hemos venido caminando, hemos venido construyendo todos esos momentos que nos hemos planificado en el capítulo provincial de la anterior gestión. Y entonces hemos escuchado atentamente todo lo que nuestros responsables de cada uno de los secretariados han dicho sobre las actividades y todo aquello que se ha llevado adelante. Después de esa escucha hemos todavía desarrollado el instrumento Laboris que teníamos pensado para este capítulo. Los hermanos han dado el marco doctrinal que nos va a servir para trabajar según lo planeado por la comisión preparatoria del capítulo, y ellos han determinado 5 grupos que íbamos a trabajar. Y después de presentarnos este marco doctrinal, hemos dividido en grupos, hemos hecho 5 grupos para que cada grupo pueda trabajar cada una de estas áreas y podamos también entonces sacar conclusiones, sacar sugerencias y líneas de acción para el futuro trabajo de los hermanos de la provincia. Después, toda la tarde prácticamente hemos estado trabajando en grupos y al finalizar la tarde hemos tenido el sondeo para la elección de definidores y hemos ya más o menos sondeado a aquellos hermanos que vamos a elegir como los que van a acompañar de consejeros al ministro provincial y al vicario provincial. Así hemos terminado una jornada enriquecedora y que nos ha ayudado a mirar cómo estamos en nuestra realidad, cómo ha avanzado nuestro proyecto de provincia, cuánto hemos desarrollado en este nuestro proyecto y cuánto todavía nos falta llevar adelante. Entonces nos hemos propuesto varias cosas, han surgido varias líneas de acción y mañana supuestamente las vamos a presentar para que la Asamblea las pueda aprobar. Ha sido para nosotros un momento de mucha gracia. Hemos concluido con la Eucaristía de Acción de Gracias con los 5 definidores que concluyen su gestión este año. Entonces damos gracias a Dios por el servicio que se ha llevado adelante. Y hemos, pues, por supuesto, agradecido también la confianza de los hermanos. Hemos celebrado la Eucaristía de Acción de Gracias, con eso hemos cerrado este día, el segundo día del capítulo provincial de los hermanos franciscanos.